Jingle. Buenos días, Paola Torres, integrante del grupo de castraciones masivas Zapala. Gracias por estos minutos, Paola. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, te convocamos un poco para hablar. Hoy es un día especial porque es el día del perro, de este fiel acompañante que tenemos. Y bueno, sabemos que ustedes luchan día a día por mejorar la calidad de vida de estos animales. Más que nada tratar de concientizar en el buen trato hacia los animales en general y, bueno, con todo este tema de las castraciones también, digamos, de cuáles son los beneficios y por qué es necesario que castren a los animales. Bueno, y en este contexto especial que, bueno, comentábamos en notas anteriores, que no ha permitido que se desarrolle con más fluidez el trabajo que realizan ustedes. Y se complica un poco. Si bien teníamos así, no publicamos nada, pero teníamos planificado tener una fecha para el 29 de mayo, teníamos el lugar, teníamos todo, pero bueno, decidimos suspenderlo dadas las condiciones epidemiológicas, ¿no? Entonces veremos a futuro a ver cómo si van bajando los casos y toda la situación que nos rodea, y bueno, ahí decidiremos si hacemos una fecha o no, cómo seguimos. Pero en el mientras tanto, publicar el tema de los beneficios de las castraciones, bueno, también se ha dado por ahí, a veces se pierde, pero se comparte mucho el tema de los animales, de los animalitos perdidos, de las adopciones, que por ahí sigue habiendo mucho animalito para dar en adopción, que bueno, que eso por ahí como que a veces no se entiende, porque tenés lugares para castrar, la municipalidad, bueno, por motivo de contagios creo que tuvo que suspender y ahora están retomando de nuevo, y después la chica de Causa Común, ellas hacen castraciones a bajo costo, están permanentemente haciendo, pero siguen apareciendo animales abandonados. Bueno, eso es un poco de falta de conciencia ciudadana, ¿no? De ser responsables en la tenencia de las mascotas o, bueno, en el cuidado de los animales que tal vez están en la calle. Tal cual. Sí, digamos, gente que por ahí, no sé, quiere adoptar por, bueno, que está bueno adoptar, pero si no es consciente y sabe que su recurso, su bolsillo no le va a dar para tener un animalito, que no lo hagan, porque, bueno, ahora en el fin de semana hubo un caso de que abandonaron un cachorro apenas tomado en adopción y lo abandonaron. Entonces, bueno, para hacer eso directamente no adoptemos, ayudemos a difundir, pero no hagamos eso porque, y después otra cosa que es importante, a veces muchas devuelven los cachorros porque lloran, porque rompen, y bueno, son criaturas como los humanos, los bebés humanos. No he escuchado a nadie que haya devuelto al hijo porque le llora toda una noche entera. Claro, entonces, sí, digamos, sí. Hay que tener esa misma paciencia con los animales. Es un bebé. Es un integrante animal, más de la familia. Y también es un integrante más de la familia, exactamente. Así que, bueno, en ese tema de la adopción hay que ser muy concienzudo o concienzuda cuando se toma esa decisión. Pero lo mismo pasa cuando las personas que alquilan se mudan, y sabemos de muchas situaciones de gatos o de perros que, bueno, se mudaron y dejaron el animalito en el fondo, digamos. Claro, y se fueron. Su suerte, sí. Se olvidaron del compañero que tenían. Quería consultarte, bueno, ustedes son parte de una red denominada Red de Políticas Públicas. Se participan en reuniones de Zoom que hacen y, bueno, en la difusión de lo que es el programa de castraciones masivas. Acá, dentro de todo, se aplica, pero hay en otras localidades que directamente no se hace nada o te ponen requisitos para operar tal o cual animal. Entonces, digamos, desde la Red de Políticas Públicas lo que se pide es que se implementen estos programas donde los puntos que siempre se pide que se cumplan son la masividad, llegar a todos los barrios, castrar machos y hembras,
perros y gatos, que bueno, si el animal llega preñado o bueno, lo sirvió, igual operarlo, no dejarlo a la deriva y que tenga las crías, y bueno, y estamos otra vez en la misma, seguimos superpoblando y bueno, no se hace nada con esos casos tampoco. Y bueno, después también mucho en el tema de lo que es educación y difusión, bueno, por lo que hablábamos anteriormente. En el comunicado que nos llegaba, hablaban también de retomar controles de rabia en nuestra localidad. ¿Cómo es el panorama en este caso? En realidad, yo por ahí esa parte como que fue como muy... el mensaje que se mandó fue como muy... como fuerte. El que lo lee y no entiende, tenemos rabia. Tenemos el coronavirus y encima ahora tenemos casos de rabia. Sí, sí. Y no es así. Surgió un caso de rabia humana en provincia de Buenos Aires, si no me equivoco. Entonces ahí se da la alerta en todas las zonas sanitarias del país. Pero, por ejemplo, en un lugar que yo sé que siempre se vacuna contra la rabia y hacen campañas municipales contra la rabia, es en Buenos Aires. Sí. ¿Por qué? Porque tienen casos. Hasta lo que yo sé acá en la provincia, y bueno, teniendo contacto con gente, con veterinarios de Neuquén, no se hacen campañas masivas porque no hay casos. Entonces, sí se recomienda vacunar, todo, si no me equivoco, es una vacuna que está dentro del calendario, es una vacuna anual. Y bueno, en el mismo ese comunicado dice que hoy es como que habría que preventivamente vacunar a los animales contra la rabia. No es que hay que salir masivamente, y digamos, y creo que lo aclara, que el Estado no va a salir masivamente a vacunar contra la rabia. Pero bueno, sí es importante porque por eso, por ahí lo que hace la red de políticas públicas es dar a conocer toda la información que van teniendo a nivel país. Pero la situación no es igual en todas las localidades. Entonces, ellos lo que pedían es que no se corten las castraciones ni se corte el tema de las vacunaciones contra la rabia tampoco, sí, sí, por esta situación. Pero bueno, todas las localidades no son iguales y cada una tiene su, digamos, su caso particular, ¿no? Bueno, como siempre, consultarte, ustedes tienen redes sociales donde van compartiendo las distintas novedades, tanto desde su grupo como desde las actividades que lleva adelante la municipalidad. ¿Dónde los puede encontrar la gente? Nosotros estamos en el Facebook como Castración Masiva Zapala, en singular. Y sí, ahí compartimos información, digamos, si la municipalidad está castrando, los lugares, dónde... si nosotros tenemos alguna fecha de castración de alguna jornada, y después mucho que la gente, como puede, digamos, está abierta para que todos puedan publicar lo que necesitan difundir, este tema de animalitos en adopción, de animalitos perdidos, por ahí ayuda con alguna situación específica, algún animal accidentado y que piden ayuda. Eso es todo lo que nosotros tratamos de publicar. Por ahí nos dormimos en algunas cosas, pero bueno, tratamos de estar permanentemente en las redes. Paola, agradecerte este contacto, bueno, en este día especial, como decíamos, el Día del Perro. Así que, bueno, sí, agradecerte por esto y por el trabajo que llevan adelante también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por la buena predisposición y la difusión de estos temas. Thank you.